camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, mi alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, en ti me refugio, yo digo adiós, tú eres mi Señor, me enseñarás el camino de la vida. Buenos días. La Santa Misa la ofrecemos en acción de gracias por la vida de Olga Cabrera. Vamos a unirnos a su familia dándole gracias por su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que ya que nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor, nos concedas, por el amor del Espíritu Santo, resucitar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres.
Mientras caminaba, cuando yo estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Debe ser muy horrible andar uno por la vida, por el camino de la vida, con ceguera, ceguera espiritual, porque nos lleva, pues, a equivocarnos muchísimo, a errar el camino, y más todavía, porque nos lleva, creyendo que estamos obrando bien, a hacer el mal. Fíjense que este personaje que nos ha ido presentando esta semana los Hechos de los Apóstoles, Saulo, él creía que estaba en el camino correcto. Él creía que estaba defendiendo la verdad. Él creía que estaba acertado en su camino. Pero no es así. Estaba realmente nublado interiormente. Y como estaba nublado interiormente, ciego, pues se ha vuelto en un perseguidor de Cristo. Se había vuelto en un perseguidor de los cristianos, que en ese momento no se le llamaba todavía cristianos. Los Hechos de los Apóstoles usan dos expresiones para referirse a los seguidores de Jesús en ese momento. ¿Cómo se les llamaba? Ahí acabamos de escucharlo. ¿Cómo se les llamaba? ¿No? Óiganlo. Se les llamaba los del camino, así se les decía. Antes de llamarse católicos, antes de llamarse cristianos, a los seguidores de Jesús se les llamaban los del camino. Y hay otra expresión que también se usaba, los santos, así se les llamaba, o los del camino o los santos. Bien. Y entonces Saulo tenía su mente nublada. Eso es horrible, ¿no? Tener la mente nublada, que no ve con claridad. Y se había dedicado a la persecución de los del camino, es decir, a los cristianos. No los quería, los rechazaba, no quería a Cristo. Y entonces pidió autorización él para ir a la ciudad de Damasco, porque se enteró que en Damasco habían cristianos, habían seguidores de Jesús. Y entonces dijo: yo quiero ir a Damasco, yo quiero sacar a esa gente de allá. Y pidió autorización y se la dieron. Entonces se fue, emprendió el camino. Y en el camino, fíjense que todas las cosas que suceden en el camino, desde el domingo estamos escuchando en el camino a los discípulos de Emaús, ayer en el camino Felipe con el eunuco, hoy Saulo en el camino, camino equivocado, porque era el camino de la persecución, va hacia Damasco. Y oigan bien, algo especialísimo le aconteció. Un resplandor de luz llegó a él, llegó a Saulo. Y como cuando uno ha estado mucho tiempo en la oscuridad,
y le abren la puerta o la ventana o le encienden el bombillo, uno se encandila, se dice, ¿cierto? Se encandila, es decir, queda como ciego. Y resulta que eso le pasó a Saulo. Un resplandor fuerte de luz llegó y él quedó. No veía, pero sí oyó. Y en ese momento, una voz, una palabra, oiga, una palabra, viene la palabra de Dios. La palabra de Dios se escucha. Saulo, aquí esta traducción dice Saúl, Saulo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense ustedes que es una pregunta en primera persona. ¿Por qué me persigues? Y entonces Saulo, yo me imagino todo asustado allí. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le responde esa palabra, le responde esa voz: soy Jesús, a quien tú persigues. Él podría decir, no, yo no lo estoy persiguiendo a usted, yo estoy persiguiendo a los del camino, estoy persiguiendo a esa gente. Pero miren, a quien tú persigues. Perseguir a los cristianos es perseguir ¿a quién? A Jesús. Y Jesús sale allí a poner la cara. Soy Jesús, a quien tú persigues. Y sigue esa palabra. Luego al llegar, Dios le pone a Saulo un tutor, un guía, Ananías. Fíjense ustedes, ayer decíamos, el eunuco recibió la guía ¿de quién? De Felipe. Hoy Saulo recibió la guía ¿de quién? De Ananías, que le impuso las manos para que recibiera el Espíritu Santo y le empezó a explicar la Escritura. Y Saulo fue recobrando la vista, ya empezó a ver claro, ya empezó a entender, ya empezó a darse cuenta de cuán equivocado estaba. Ya se enteró que el camino que llevaba era el camino que no era, el camino equivocado, el camino de la persecución. La palabra de Dios le hizo caer en cuenta de su pecado, de su error, de su ceguera, etcétera. Pero también la palabra de Dios explicada por Ananías le fue dando claridad para conocer el verdadero camino. Y terminó Saulo metiéndose en el camino, es decir, se hizo cristiano. Es muy bonita esa historia y ese relato, pero eso da pie para muchas cosas. A veces nosotros vamos por la vida equivocados, vamos por el camino equivocados, creyendo que estamos en lo cierto, a veces persiguiendo a Cristo, ¿sí? A veces persiguiendo a Cristo. Pero alguien dirá, no, yo no estoy persiguiendo a Cristo. Pero es lo mismo, está persiguiendo su obra, está persiguiendo su enseñanza, está persiguiendo su mensaje. Pero hay quienes todavía van por el camino equivocado, persiguiendo, rechazando, despreciando el mensaje de Cristo y su obra, la iglesia. Y entonces van equivocados. Pero viene luego ya también
este evangelio preciosísimo, que es continuación del que hemos venido escuchando esta semana, del discurso del pan de vida, donde vemos que Jesús ha venido diciendo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que me come tendrá vida eterna, yo soy el pan verdadero, etcétera. Ese discurso no es entendido, no es asimilado, mucho menos aceptado por los judíos. Y dice hoy que entre ellos se preguntaban: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede Jesús darnos a comer su carne? Y ellos no lo entendían. ¿Será que somos, cómo se dice, los que comen carne humana? Caníbales, etcétera. ¿Será que no entendían eso? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo podrían preguntarse hoy? ¿Cómo puede Jesús estar en la Eucaristía, allí en el altar? ¿Cómo, qué va a ser cierto eso, que una hostia es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo va a ser eso, que en el sagrario está el cuerpo de Cristo? ¿Eso cómo va a ser? Eso es imposible. Y lo mismo, ¿no? Muchos hoy no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque están todavía nublada su mente. Rechazan la Eucaristía. La desprecian. Y Jesús responde a ese interrogante: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y esto da pie para que nos hagamos algunas preguntas. Nosotros sentimos necesidad de los sacramentos. ¿Ustedes sienten necesidad de los sacramentos? Que usted diga: oiga, yo siento necesidad de los sacramentos. Como el que tiene sed, tiene necesidad de agua, de beber. Como el que tiene hambre, tiene necesidad de comer. Como el que tiene sueño, tiene necesidad de dormir. Como el que está cansado, tiene necesidad de descansar. Nosotros sentimos necesidad de los sacramentos. ¿Ustedes sienten necesidad de los sacramentos? ¿O da la misma cosa si los tenemos o no? Nosotros sentimos necesidad de la oración. Sentimos necesidad de la escucha de la palabra de Dios. Sentimos necesidad de la Eucaristía. Sentimos necesidad de la comunión. Oiga, yo siento necesidad de la comunión, ¿o no? No nos digamos mentiras. Mucho católico ya no siente necesidad de los sacramentos. Así como uno siente necesidades como las que he mencionado, necesidades básicas para vivir, porque es que uno siente necesidad de comer, porque sabe que la comida es necesaria para vivir. Uno siente necesidad de ropa, uno siente necesidad de esto, de lo otro. Hay muchas cosas que nosotros sentimos necesidad y acudimos a ellas. La pregunta es: ¿nosotros sentimos necesidad de Dios? ¿Tenemos necesidad de sus sacramentos? Y de manera puntualísima, ¿sentimos necesidad de la Eucaristía? ¿O da lo mismo si lo tenemos o no tenemos? Cuando uno va sintiendo necesidad, uy, ya llega, ya se acerca el domingo. Siento necesidad del domingo, porque es el día especial para ir a la Eucaristía, aunque lo haga también en semana. Resulta
que tal vez por andar con cierta ceguera terminamos despreciando, no queriendo, no teniendo necesidad. Tenemos necesidad de tantas cosas materiales que nos olvidamos y a veces no tenemos necesidad de Dios, de la Eucaristía. Y se nos ha olvidado esto. Quien come, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré. Y hay mucho católico que le da lo mismo. Llegó el domingo. Ah, pero hoy no fui a misa. Bueno, ay, qué pesar, no fui, no pude ir hoy. Pero ya, listo, no pasó. No pasó nada. No pasó nada. Y de pronto no son un domingo, a veces son dos, a veces son tres, a veces son cuatro, a veces son cinco, a veces es un mes, a veces son dos meses, a veces es un año. Y yo conozco católicos, y ustedes también conocen católicos, que les puede pasar un año y por la iglesia no se aparecen. De pronto, cuando muere un vecino o cuando muere un familiar, van a la misa de exequias, más como compromiso social. ¿Es así o no? Y yo a veces me pregunto, oiga, ¿por qué hay tanto católico que no tiene necesidad? Yo, ¿cómo puede vivir un católico? ¿Cómo puede vivir un católico una semana, dos semanas, tres semanas, un año sin la Eucaristía? ¿Cómo puede vivir un católico sin Eucaristía? Yo no he podido encontrar la respuesta. ¿Alguno la tiene? ¿Cómo puede? Qué bueno nosotros hoy decir, oiga, yo quiero cambiar mi camino. Yo no quiero como Saulo, que iba por el camino equivocado, el camino del desprecio, el camino del rechazo, el camino de la persecución, el camino de la ignorancia. E ignorancia, porque hay muchos que es por ignorancia, el camino de la ignorancia. Saulo iba por ese camino hasta que la palabra de Dios le habló. Y qué bueno que a nosotros la palabra de Dios nos hable. Y cuando la palabra de Dios nos habla, se nos empieza a quitar, dice la lectura, que tenía como una especie de escamas en los ojos, diríamos hoy como cataratas, pero gruesas. Cuando la palabra de Dios nos habla y nosotros la escuchamos, oiga, vamos empezando a entender. Y entonces ya no le van a decir a uno, es obligación ir a iglesia. Ya no le van a, no, ya uno lo va a hacer espontáneamente, porque ya descubrí que yo no puedo vivir sin beber su sangre, sin comer su cuerpo, porque Él es mi vida. Él es mi vida. Y sin Él no tengo vida. Sin Él no tengo vida. Sin Él el mundo no tiene vida. Bueno, hoy les prediqué largo, Olga, vea. Debe ser por el cumpleaños suyo. Muy bien, que esta palabra entonces hoy nos haya hablado y nos haya dado más claridad. Y sigamos este camino del Señor, que así sea. Bendito seas por siempre, Señor.
hermanos, para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de tu hija Olga Cabrera en su cumpleaños, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y si como ya hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti, tú no te ausentes de mí. Amén.
vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, posible que busques mi amor. Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que este sacrificio
que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, acreciente en nosotros el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a bendecir a la cumpleañera, a Olga, acérquese. Y mientras ella llega, le reitero la invitación, reserven su tiempo y espacio para la misa del domingo. Pero una cosa adicional, procuren no hacerlo solitos. En su casa hay otras personas, invite a otros. En su cuadra hay unos vecinos que son católicos, invítenlos también a la misa del domingo. Recuerden que aquí hay 4 misas, 8 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde y 7 de la noche. Amado Dios, te damos gracias hoy por la vida de esta servidora tuya, de Olga, en su cumpleaños, y te pedimos que sobre ella derrames la gracia de tu bendición, que la acompañe, que la guíes y que con tu palabra le permitas seguir usando su vida al servicio del reino. Amén. Amén. Bueno, felicitaciones a la cumpleañera. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.